Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos televidentes del canal del fútbol? Sean todos ustedes bienvenidos a F de Fútbol en este programa de día viernes, terminando semana, otra semana más de labores aquí en el programa. Estamos contentos de acompañarlos a todos ustedes y ya cada vez falta menos, ¿ah? Falta menos para que se venga el partido de Ecuador ante Bolivia este día lunes, 15 horas con 30 minutos ante la selección boliviana, que ustedes lo van a vivir aquí por la señal de SDF. Así que si no está suscrito a nuestro canal en YouTube o no ha pedido nuestro canal en alguna de sus cable operadoras, hágalo ya, porque aquí en nuestra señal usted verá a la querida tricolor. Y hablando de la tricolor, ya hace un poquito más de una hora arrancó una rueda de prensa de Gustavo Alfaro, el profesor, el técnico de la selección ecuatoriana de fútbol. Dijo algunas cosas interesantes, ¿eh? Algunas cosas interesantes que vamos a conversarlas aquí con todo el panel. Habló sobre Antonio Valencia, habló de los jugadores que están en el extranjero y que de momento no han sido convocados en general. Habló de los jugadores que están en la convocatoria, por supuesto, y habló de algunas cosas más. Así que vamos a estar conversando el día de hoy de todo eso. Señores, la pregunta del día de hoy, para que ustedes interactúen con nosotros en nuestras redes sociales, para que interactúen con nosotros más adelante. Bueno, ya la vamos a lanzar más adelante. Hasta eso saludo a mis compañeros. ¿Cómo le va, Majo? Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Anda? Un abrazo gigante. Muy bien, cerrando la semana de muy buena forma, con ambiente de selección ecuatoriana. Saludos también para Estefano, para Jerry, para toda la gente que se encuentra ya en sintonía del canal del fútbol aquí en F de Fútbol. Sí, evidentemente nos llena de mucha emoción volver a ver a la selección ecuatoriana dentro del terreno de juego. Y sí, estaba escuchando la rueda de prensa, algunas cosas interesantes que comentar, por ejemplo, que él no solamente ve los resultados, sino el rendimiento dentro de la cancha, y eso más o menos avisora lo que va a ser el partido contra la selección de Bolivia. No se guardará nada absolutamente Alfaro, será una prueba sí o sí contra los bolivianos, a pesar de ser un partido amistoso. Correcto. Bienvenida, Majo. También está con nosotros el señor Jerry Robalino. ¿Cómo le va, Jerry? Buenas noches. Un abrazo, Germán, Majo, Estefano y a todos los amigos que están con nosotros ahora mismo, una vez terminada la conferencia de prensa del profesor Gustavo Alfaro, que la verdad te llena el alma, el corazón, el espíritu y las ganas de que ya llegue el lunes con la selección ecuatoriana de fútbol, que usted lo va a poder vivir aquí por el canal del fútbol, porque somos la casa de la selección. Además de eso, acaba de arrancar hace pocos minutos el partido en territorio chileno, donde el equipo local Chile se enfrenta a Bolivia, nuestro próximo rival en el partido ya mencionado. Así que estaremos nada más y nada menos que a la expectativa de esto y analizando un poquito de lo que dijo el profe. Correcto, bienvenido, Jerry. Ese partido se está jugando en Rancagua. Sí, se está jugando. En el lindo Teniente. Es Rancagua. Lindo Rancagua, sí, estuvo sí. En Rancagua. En la Copa América del 2015, sí, señor. En Rancagua, estuvimos Chile. Ahí. Estuvimos ahí. Muy linda ciudad. Valparaíso, Viña del Mar. Valparaíso, muy lindo también. Todos esos lugares. Supuesto, por supuesto que sí. Bueno. 2015. Qué jóvenes. 6 eran. Años atrás. Éramos jóvenes. Unos niños. Era otra historia. También está con nosotros el señor Estefano Navas. ¿Cómo le va, Estefano? Buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Muy buena pinta, arte, elegancia. Esta noche de viernes, muy feliz porque ya falta poquito para que juegue la tri. Pero por otro lado, un poco apenado también por la lesión, o bueno, ya no va a estar Pervis Estupiñán en el partido del lunes. Ya la tri hizo un comunicado oficial justamente en su Twitter. Entonces, el que estará jugando ahí lo más seguro es Leonel Quiñones. El problema es quién queda de suplente. Le tocaría improvisar tal vez con uno de los centrales, que hay mucho nivel, por cierto. Pero bueno, vamos a estar hablando de eso más adelante. Correcto, correcto. Es Leonel Quiñones, el otro lateral zurdo que está en esta convocatoria y que evidentemente va a tener que jugar. Yo creo que está bien que no hayan convocado otro más porque es un partido amistoso. Entonces, me parece que no hay tanta necesidad. Así que ojalá aproveche esta gran oportunidad que va a tener Leonel Quiñones de jugar este día lunes, que está en un gran momento. Así lo ha demostrado en Barcelona. Ya lo tenemos en línea, ya lo tenemos conectado y le agradecemos su presencia aquí en F de Fútbol, en la señal de SDF, a Javiere. Javier Arriaga, que se encuentra en Seattle. Qué lindo que es Seattle, ¿eh? Yo quiero empezar con esa pregunta. ¿Cómo ha sido la vida en Estados Unidos, en Seattle, Javier, este tiempo? ¿Ya hablas inglés? ¿Te animas? ¿Cómo va todo eso por allá en Estados Unidos? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Un saludo para todos los que están sintonizando ahorita el programa. Para todo el país. No, la verdad que me encuentro muy bien. Gracias a Dios, preparándonos para lo que ya va a ser el arranque del torneo acá, que ya está muy, muy pronto a empezar. Y nada, con el inglés, sí, la verdad que vamos muy bien, buen camino.
si quieres, pues lo hablamos, no hay problema, pero que sea el momento. Muy bien. Sí, he visto, sigo las redes del Seattle Sounders y a veces te graban en algunas cosas y un poco te molesta también por ahí por el acento, pero ya se anima a hablar inglés, Javier. Así ya que le gana el Open English. Muy bien. Claro. Oiga, Javier, hablemos un poco de la MLS primero, ¿no? Hay mucho que hablar contigo, pero la MLS arranca en el mes de abril. Y la Copa América, o mejor dicho, antes de la Copa América habrán dos fechas de eliminatorias y prácticamente habrá un mes más o menos que al menos en tu caso y los chicos que juegan en la MLS, caso Jackson Méndez, caso Chiqui Palacios y Fuente y algunos más, a lo mejor no llegarán con tanta continuidad. ¿Tú crees que esto puede ser algún factor que a lo mejor les pueda costar o en definitiva es algo que no preocupa? Yo creo que nos hemos venido preparando muy bien, lo hablo en la forma personal, desde enero me he venido preparando personalmente, pensando pues en lo que iba a ser el arranque de las eliminatorias ahora en marzo. Bueno, como todos sabemos, se postergó, pero no, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo, el equipo está trabajando muy bien en la parte física, en la parte táctica también. Y hemos hecho, la verdad, algunos encuentros que nos están ayudando también a poder agarrar ese time que se necesita para poder llegar bien. Y después, bueno, desde que arranca el torneo, el 16, hasta las fechas que acabaste de mencionar, vamos a tener aproximadamente unos 8 a 10 partidos. Así que, pues, yo creo que van a ser buenos partidos, muchos partidos también para poder llegar muy bien, con la bendición de Dios, poder en las eliminatorias que se vienen, ¿no? ¿Te sientes titular en la selección, Javier? No titular, pero la verdad que pues me siento muy confiado por el trabajo que hemos venido realizando. Me estoy preparando, me preparo cada día más. La verdad que pues trabajo pues muy mentalizado, pues primero hacer las cosas muy bien acá en el equipo, pues, y después también poderlo hacer de la mejor manera pues en la selección también. Yo creo que hay confianza, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un abrazo gigante para ti. Yo creo que hay confianza porque en este arranque de eliminatorias has compartido siempre titularidad con Robert Arboleda, haciendo muy bien las cosas ahí. ¿Pero cuál crees que ha sido el punto de inflexión para que esta selección vaya tan bien? Quizás el primer partido no se consiguieron las cosas, perdimos por la mínima diferencia, pero eso no bajó los ánimos. Incluso hicimos, después de esto, tres partidos espectaculares con goleadas. ¿Qué crees que ha sido lo determinante para hoy por hoy estar tan amalgamado, entenderse tan bien con muchos jugadores que era su primer llamado? No, yo creo que pasa por el tema del compromiso. La verdad que desde el primer momento en que llegamos todos se vio el compromiso de cada uno de los jugadores, las ganas que tienen cada uno de los jugadores por vestir la camiseta de la selección. Sabemos la responsabilidad que tenemos, pues, y yo creo que pasa por ahí. Yo creo que pasa por ahí por esas ganas de querer hacer historia en el país, de poder representar muy bien a millones de personas, pues eso nos da la verdad la fuerza. Hablo personalmente, me motiva a dejar todo dentro del campo de juego, pues siempre pensando con la responsabilidad de que tenemos mucha gente atrás de nosotros que está pendiente, pues, y también pues haciendo fuerza para que podamos alcanzar el objetivo, ¿no? Hablas de algo muy importante, Javier, del compromiso. Tanto así llega Gustavo Alfaro, porque bueno, nosotros consumimos su discurso, no solamente por los resultados, sino por las últimas conferencias de prensa. ¿Pero tanto ha llegado Gustavo Alfaro al grupo? Sí, la verdad que ha sido una pieza muy clave. El timonel del equipo, la verdad que es el primer momento en que llegó, pues hizo sentir realmente el compromiso que tiene él, pensando por él, por el país, por la selección. Así que pues eso, la verdad que contagia mucho, y en lo personal la verdad que me contagió bastante para poder, como vuelvo y repito, dar lo mejor de mí y pues tener siempre ese compromiso por la trino. ¿Qué tal, Javier? Un abrazo grande y gracias por representarnos también en el fútbol de Estados Unidos y de una u otra forma dejar las puertas abiertas para que vengan otros ecuatorianos más a esta liga. Quisiera consultarte. Hoy no estás y entendemos que es por un motivo de la MLS, no es un deseo personal. Inclusive hoy dijo Gustavo Alfaro en la rueda de prensa hace pocos minutos que
los que no pudieron venir por este tema, todos lo llamaron y dijeron, profe, no es que no queremos ir, queremos estar, nos interesa estar, pero no nos dejan. Y dice que eso revela mucho. O la situación país. O la situación país, ¿no? Y que era entendible. Y dijo eso, lo deja él tranquilo. ¿Cómo te quedas tú ahora viendo que está Félix Torres, está Poroso, está León, entre otros? ¿Te da miedo perder el puesto porque tú has sido titular? ¿Te da ese temor, ese recelo? Y yo hubiese querido estar ahí porque si yo estaba, yo jugaba y no quiero la oportunidad a otro. Como los arqueros dicen, el arquero no le gusta apretar el puesto. Lo mismo pasa con Arriaga. Dice, yo hubiese querido estar ahí porque me puede quitar el puesto. ¿Tienes ese temor? A ver, por la parte del temor creo que no pasa. Porque, pues, bueno, somos un equipo. Somos, así como yo también en mi tiempo, pues, anhelaba una oportunidad. Yo creo que también cada uno de mis compañeros que ahorita están en la selección están buscando también su oportunidad, ¿verdad? Y bueno, yo creo que pasa por ahí. Yo siempre he dicho que los tiempos de Dios son perfectos y ahora no he podido estar en la selección, pues es por algo. Vuelvo y recalco, pues me encantaría y pues diera todo por poder estar ahí. Claro, uno como futbolista, pues al menos yo pues no quisiera perderme ni un partido de la selección. Pero bueno, ya son cosas que se van de la mano de uno, pues, y pues como siempre digo, no, estar tranquilo, seguir trabajando. Lo más importante, confiando siempre en Dios, que Él sabe por qué hace las cosas y en el momento indicado, porque quizás no fui en este momento, pues, guardándome de algo también y, pues, también para poder dar oportunidad también quizás a otro compañero, ¿no? Brevemente, Javier, ¿qué le pide el profesor Alfaro a los defensas centrales? Porque dependiendo de la forma de juego, hay necesidades específicas para la posición dentro del campo. ¿Qué le pide Alfaro a los defensas centrales, en tu caso particular? No, primero la concentración, que es muy vital en un defensa, estar 100% enfocado, pues conectado, metido en el partido, porque eso depende mucho, pues el poder estar sin cometer, ¿verdad? Margen de error dentro del campo de juego. Tener mucha post de mando, mucho liderazgo, pues desde la parte del fondo siempre empieza pues el poder con un llamado, con una voz, ¿verdad? Poder siempre estar ordenando, poder estar ayudando a tu compañero, luego pues de que pues tengamos la confianza de poder, las veces que podamos salir jugando de abajo, pues poder ir marcando un estilo de juego desde la parte ofensiva del equipo, pues claro, sin sobrepasarse. Pero por esos puntos yo creo que nos ha remarcado bastante, pues, y son, pues, sin mencionar los puntos muy importantes para un defensa, pues, más aún de selección. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Te saluda Estefano Navas, un gustazo. Mencionabas que tu preparación empezó en enero, pero yo creo que un poco antes nació su bebé, si no me equivoco. Entonces, esa preparación definitivamente ha sido doble o triple, y se lo digo porque yo estoy pasando por lo mismo. Y creo que definitivamente ahora ya no piensa en uno, sino por dos y por tres, que es la familia. Y ese debe ser su pilar fundamental en estos momentos de su carrera. Y hablando de tu carrera, saliste de Barcelona, estás en los Estados Unidos, y en la selección te hemos visto con un nivel mayor. ¿Qué es lo que has trabajado a lo largo de este tiempo para llegar a ese nivel? Hola, Estefano. No, sí, la verdad que pues hay que dar, como se dice, un pasito más ahora, pues la verdad muy contento pues de poder tener conmigo a mi hija, mi primera bendición, Ivanita, y pues sí, la verdad que pues toca hacer un trabajo doble ahora aquí en casa, pues personalmente también, pero bueno, son cosas que yo digo pues que la llegada de mi hija pues me motiva, pues me da mucha más fuerza, compromiso para poder seguir adelante, pues seguir alcanzando muchas más cosas importantes por el bienestar de la familia, ¿no? Y bueno, con respecto a la otra pregunta, sí, me he estado preparando desde que llegué acá a Estados Unidos. Ha sido pues un gran beneficio poder llegar acá a esta liga, que me ha enseñado muchas cosas importantes para mi vida, ha sumado muchas cosas positivas. Y nada, trabajando a full acá, pues los estadounidenses, pues tienen una metodología pues de que como tú trabajas, pues como tú te entrenas es como juegas, así que pues lo he calcado para bien y pues gracias a Dios se pueden ver los resultados, ¿no?
Javier, en lo individual es esta pregunta. En tu rendimiento individual en estos primeros partidos de eliminatorias, no sé si coincidas o discrepes, pero me parece que en lo individual tú tuviste una gran actuación en Buenos Aires contra Argentina. En general el equipo, ¿no? En general el equipo creo que sorprendió a todos porque no había tiempo de trabajo, era un equipo nuevo, Alfaro debutaba, algunos jugadores debutaban. Y tú y Robert hicieron un gran partido. De hecho, Argentina casi no nos hizo daño. Casi no nos hizo daño en todo el partido. El resto de los partidos ganamos, pero probablemente con algunas falencias en defensa. ¿En lo individual para ti fue el mejor partido contra Argentina por ser Argentina o en lo individual tuviste un mejor partido de los otros tres? Yo creo que cada partido pues lo viví de una manera muy especial. El partido con Argentina, pues por ser el primer partido, pues profesionalmente hablando de mi carrera, pues por el rival en el cual nos enfrentábamos en la primera fecha, pues fue un rival muy especial. Partido con Argentina, como tú vuelvo y lo repites, fue un partido en el cual yo creo que el tema de la concentración estuvo pues al tope. Si no es por la decisión del profe en ese momento, del árbitro del penal, pues yo creo que nos traíamos un resultado positivo de Buenos Aires. Pero no, yo creo que bueno, pues siempre hay que ser autocrítico. Yo soy una persona muy autocrítica que me gusta siempre estar viendo más las cosas que quizás los errores, las fallas que puedo tener dentro del campo de juego para después corregirlo. Y sí, sé que pues he tenido pues algunas desconcentraciones que bueno, lo estoy trabajando en este momento pues para no volverlo a cometer. Sé que pues en lo que es tema de selección, pues tenemos que estar, como lo dije antes, pues con una concentración bárbara, porque pues va a haber encuentros en los cuales pues vamos a estar con un resultado muy apretado, vamos a estar quizás 0-0, 1-0, pues y tenemos que nosotros como defensa poder mantener nuestro arco, la convicción es mantenerlo siempre en cero para poder pues siempre llevar un buen resultado en la cancha en la cual juguemos, pues también para poder brindar seguridad y confianza al resto de los compañeros. Javier, estamos viendo el gol que le marcaste a Colombia, fue una pelota parada, pero con la mano al corazón. ¿Fue una pelota parada preparada eso o fue una acción en la que te encontraste la pelota a media vuelta y pegaste al andar de primera y que vaya al arco? ¿Cómo fue esa acción? ¿Y qué se te pasó por la cabeza esas milésimas de segundo cuando pateaste a la portería de Vargas que tapó ese día? No, sí, esa jugada, pues, trabajamos mucho. Siempre, pues, poder un rebote, poder, siempre, pues, buscar el segundo palo, pues, a nosotros que vamos ahí en esa zona específicamente con Robert, con Michael. La verdad que pues en el momento cuando lo vi a Robert que se elevó, lo primero que le hice desesperadamente, le comencé a gritar, dámela, dámela, en el aire, pues sabía que donde venía ahí simplemente era cuestión de perfilar bien el cuerpo, pues y pues poder darle ese toque sutil ahí, así que pues gracias a Dios salió muy bien la jugada, pues y pues el primer gol en selección, pues sin mencionarlo, un momento hermoso, ¿no? Javier, pongamos un escenario imaginario, porque para mí hoy por hoy usted es titular inamovible, por lo menos eso hemos visto en los cuatro partidos de arranque, estando ahí en la saga central junto a Robert Arboleda. Pero supongamos que en un futuro no puede estar Robert Arboleda por cualquier motivo. ¿Con quién se ve perfilado? ¿Quién cree que podría ir al lado de usted? Más o menos viendo las opciones que hay ahí, está Moisés, está Torres, está León, bueno, obviamente que por perfiles solo algunos se adaptan ahí, pero ¿con quién quizás se vería cómodo en la cancha compartiendo la saga central, además de con Arboleda? Bueno, primeramente empezar de que cada uno de los chicos que están ahora, tanto como Moisés, Guerra en su momento, que también está llamada, pues ahora León, Félix, pues Jackson, son la verdad excelentes jugadores. Que cualquiera podría ocupar el puesto tanto de Robert como el mío, pero bueno, hablo mucho con Félix y la verdad que en un momento sí hablábamos y uno de nuestros anhelos también es poder
jugar en la selección juntos, lo hicimos en Barcelona, pues, y pues si en algún momento se llega a presentar la oportunidad de poder jugar con... Ya se conocen. Sería, la verdad, muy bonito. Ahí ya se conocen, sí, ya, pasamos, claro. Sí, pasamos mucho tiempo en Barcelona, jugamos prácticamente año y medio juntos, así que pues, por ese lado, pues, si en algún momento se llega a presentar la oportunidad, pues me gustaría poder jugar con Félix, ¿no? Javier, quisiera hacerle una pregunta quizá un poco más personal, sobre todo porque... Ya vas al chisme. Obvio. Javier, ¿qué le sorprendió de Estados Unidos como país donde está viviendo ahora? Porque es el primer mundo. ¿Qué es lo que más le llamó la atención ahí? No, la verdad que pues llegué a una ciudad muy bonita, Seattle. Les cuento la verdad, ¿no? Cuando la primera vez que me comentaron acerca del equipo, de la ciudad, yo comencé a indagar acerca de Seattle, porque en Ecuador la verdad no se nombra mucho esta ciudad, pues nosotros tenemos más conocimiento, bueno, yo al menos tenía más conocimiento acerca de Nueva York, Chicago, ¿no? Miami, Los Ángeles, pero Seattle, comencé a buscar y todo eso, pues inmediatamente me contacté con Carlito Grueso, que estaba en ese momento en el Dallas, pues, y pues me dijo, no, hermano, dice, firma donde tengas que firmar porque estás viniendo un excelente equipo y la ciudad ni que se diga. Pues una vez que llegué acá, la verdad que comprobé que una ciudad muy hermosa, muy, muy verde, como me gusta a mí, con muchos árboles, muchos lagos, así que pues espectacular, la verdad que enamorado de Seattle, pues una cultura sumamente muy respetuosa acá, las personas, pues, así que pues la verdad que me siento muy, muy contento de poder estar acá. Alguna vez le pregunté a un jugador en Estados que estaba en la MLS y me dijo, uff, la MLS es la liga que todo jugador quisiera estar. Te pagan al día. Messi lo ha dicho. Claro. Me quiero retirar en Estados Unidos. Te pagan al día, te pagan bien, la hinchada molesta poco. El estilo de vida. El estilo de vida, tu familia está tranquilo. Y además dice, juegas 6-7 meses, tienes 2 meses libres, 1 mes de pretemporada. Es el sueño de todo futbolista. ¿Es tanto así, Javier, o extraña algo el fútbol ecuatoriano? ¿Es tan así la MLS... ¿Trabajas en teoría poco y rinde bien? Te cuento que esa es una de las preguntas que me la hacen muchas personas en el país, porque, bueno, eso es la información que nosotros tenemos acerca de la MLS, pues es una liga, la verdad, que yo creo que no le está pidiendo favor a ninguna liga de bueno, más que todo de Sudamérica, pues es una liga que ha crecido muchísimo en estos últimos, si no me equivoco, 5 o 4 años, una liga que ha crecido como la espuma, pues, y ahora que sin duda lo está haciendo pues a un nivel sumamente muy rápido. Tú cuando comienzas a jugar, cuando comienzas a entrenar, te das cuenta realmente de que pues es una liga que es muy competitiva, pues. Cuando comienzas a tener semana a semana encuentros con los diferentes equipos, te das cuenta de que no hay un equipo que es más o menos, pues es un equipo que siempre se maneja la liga en un estándar medio, pues la verdad que te das cuenta que es una liga que te exige cada semana. Y como vuelvo y lo repito, a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo a crecer como futbolista, pues que se diga como persona. La verdad que pues me siento muy contento del paso que pude dar acá y pues bueno, disfrutando este tiempo hasta cuando sea el tiempo, pues, de Dios que pueda estar hasta acá. Y bueno, simplemente me enfoco en eso, ¿no? Javier, una breve, y sí, sapísimo, yo tengo que aceptarlo, Javier, tengo que aceptarlo. Tenemos sana envidia, si es que existiera, los ecuatorianos por nuestros compatriotas en Estados Unidos, muchos de ellos ya están vacunados. Te pregunto, Javier, ¿hay un trato especial para los jugadores de la MLS? Entiendo yo que dependiendo de la profesión han ido escalonadamente vacunándose. ¿Ya estás vacunado, Javier? ¿Cómo está ese tema? No, te cuento que pues hasta la semana pasada pues estaba todo planificado ya para que posiblemente en estos días ya comiencen con el programa más que todo acá en el equipo, pues me imagino que es a nivel de toda la liga, así que pues creo que empieza en estos par de días, ya va a empezar con el tema de vacunación y todo eso para pues estar mucho más tranquilos y seguros dentro del equipo, ¿no? Y también la familia. Javier, bueno, para terminar,
Escuché que ha tenido contacto con jugadores ex compañeros suyos. Ha tenido contacto, por ejemplo, tal vez con el Darío Aymar, que ahora justamente fue intervenido por el tema de su rodilla. Y otra pregunta más para que le responda por ahí mismo. ¿Qué piensa del campeonato de Barcelona? ¿Está contento con que haya quedado campeón? Sí, te cuento que con el Dari, pues como le digo, estuve en contacto. Pues, primer momento que pude ver el tema de la lesión, pues la verdad que... momento duro para él, pero de la misma manera sé, lo conozco, sé la característica y el carácter que tiene él, pues sé que va a salir este momento duro, pues lo más importante siempre dando ahí una palabra de apoyo, ¿no? Y claro, pues muy contento, yo me acuerdo que estaba acá con la familia, haciendo mucha fuerza en el momento de los penales, gritando cada gol del equipo, luego pues llamando a muchos compañeros para felicitar. La verdad que pues me emocioné muchísimo por el equipo. Pues parecía que estuviera yo también dentro del campo de juego ahí, como arengaba y como gritaba por cada una de las acciones que se daban en esa final. Javier, ¿cuál es el siguiente paso? Ya nos vamos, cortito, Javier, la última. ¿Cuál es tu siguiente paso en tu carrera profesional? ¿Europa? ¿Qué preferencia? ¿De qué liga te gustaría jugar? ¿O a lo mejor tienes otro mercado al cual te gustaría ir a jugar? No, la verdad que pues me gusta mucho la liga europea. Como siempre lo he dicho, desde muy pequeño he sido muy fanático a la Premier, que es una liga que me llama mucho la atención, la liga española también, así que pues bueno, paso a paso, pues confiando primero en Dios, creyendo, pues bueno, si la voluntad de él poder llegar allá sería la verdad que un sueño cumplido. Javier, te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Y nos alegra que te esté yendo tan bien y que nos estés representando de tan buena forma. Así buen que, cambio de look. A disfrutar de la vida de Seattle, la verdad es que es una ciudad maravillosa. Un abrazo grande, Javier, ¿eh? Bueno, un abrazo para cada uno de ustedes, pues muchísimas gracias por póngase los cenizos, Javier, por este tiempo. Póngase los cenizos, le va a quedar bien. Claro, para la Yash. Ya, bueno, pues un fuerte abrazo, nos estamos viendo pronto. ¿Sí? Nos vemos. Un abrazo grande, Javier, un abrazo grande. Estaba Javier Arriaga, defensor de Seattle Sounders. Tenemos que hacer una pausa muy cortita, una pausa muy, pero muy cortita. ¿Usted estuvo en Seattle, el señor Robalino? No. ¿En la Copa América Centenario no fue? No. Yo estuve en el partido, ahí se jugó el partido de Estados Unidos-Ecuador, en cuartos de final, y quedamos eliminados en ese estadio. El estadio del Seattle Sounders, que se llama Soldier Field, si no me equivoco. Es un estadio majestuoso. Hacemos una pausa, venimos con mucho más. Desde hoy, la fuerza del oso de Golden Bear llega a la selección. Tranquilo, Ecuador, que el equipo gana. Golden Bear, auspiciante de la selección de Ecuador en las eliminatorias. Ya mete un centro, la baja Ener, viene Mena y gol. En el mano a mano siempre ha sido un jugador determinante. Gran definición que de esta manera pone a ganar el equipo ecuatoriano. Yo soy el canal del fútbol. Una, dos, tres.
en la canela, pedazo de vela, un hijo macho del rey de Tino, que marcó el primer gol argentino. Yo soy el canalla. Bueno, señores, estamos de vuelta, estamos de regreso aquí en F de Fútbol. Conversamos con Javier Arriaga, el defensor ecuatoriano que está jugando en el Seattle Sounders, que como lo conversamos, la MLS está por arrancar a mediados de abril, Y ahí hay varios ecuatorianos, Cifuentes, Chiqui Palacio, Alexander Alvarado, también está obviamente Javier Arriaga. ¿Alguien más que se me escape? Después de la... ¿En la MLS? Cifuentes también. Después del fútbol mexicano es la segunda liga con más presencia ecuatoriana. El que juega en Los Ángeles. Chiqui Palacios. Chiqui Palacios, Cifuentes, Méndez, Arriaga. Creo que nadie más. Me parece. Si nos olvidamos de alguien, disculpen. Dos jovencitos que entraron al Orlando City también. Dos manabas, si no me equivoco. Jóvenes. Hay tres sub-20 del equipo de Célico. Chiqui, Cifuente y Alvarado. Porque Méndez es de una camada atrás. Es de una camada anterior. Bueno. Hoy hubo una rueda de prensa de Gustavo Alfaro para todo el país a través del canal del fútbol y habló de muchísimas cosas. Así que vamos a ir desmenuzando y sacando algunas palabras textuales que dijo el profesor de la selección y lo conversamos acá con todo el panel. Así que vamos a escucharlo, Alfaro. Profesor, lo saludamos del canal del fútbol. En estos tiempos donde no se ha podido disputar la cantidad de partidos que se hubiera querido, ¿cobra mayor relevancia el partido amistoso ante Bolivia? Y para Gustavo Alfaro, ¿en los amistosos importa el marcador o principalmente la observación y las pruebas? Gabriel, a ver, el otro día los jugadores me decían, tiene cara enojado, profe. Me gusta ganar a todo, me gusta ganar un entrenamiento. O sea, así sea, porque yo digo que el prestigio se defiende en todo momento. Y más allá de ser una prueba, uno siempre, cada vez que se pone la camiseta de la selección de Ecuador, uno sabe la responsabilidad de lo que está representando. Y la selección es una camiseta y no tiene nombre propio. Entonces, los nombres propios que componen esta convocatoria se van a tener que poner esta camiseta de la selección el lunes cuando juegue contra Bolivia, con la responsabilidad y la obligación que significa vestir esta camiseta. Entonces eso quiere decir que nosotros todos los partidos los jugamos para ganar. Pero obviamente que yo soy un convencido que me enfoco más, Gabriel, en los rendimientos que en los resultados. Porque yo soy un convencido de que los resultados llegan como consecuencia de... llega como consecuencia de los rendimientos. Y de pronto podemos ganar un partido y haber jugado mal y no me voy a quedar conforme, porque nosotros analizamos rendimientos y no resultados. Y podemos jugar muy bien y no ganar. Y más allá del fastidio que me genere no ganar un partido, después, cuando todo decante, voy a analizar los rendimientos. Y si los rendimientos se ajustan a lo que uno pretende, entonces uno habrá pensado que ha dado un paso hacia adelante. Por eso esta es una construcción permanente de situaciones y de escenarios, pero siempre entendiendo de que hasta en una práctica nosotros jugamos para ganar, y eso es lo que tratamos de hacer. Pero sabemos que uno no nace ni ganador ni perdedor. Uno no nace bendecido para ganar ni nace con la maldición de no poder ganar. Yo digo que ganador se hace. Y como uno se acostumbra a ganar, de la misma manera se acostumbra a perder. Y por eso para ganar, como le dije a los jugadores, uno tiene que estar dispuesto a hacer cosas, a sacrificar cosas que tal vez no los hagan felices.
porque a veces ganar implica tener que realizar sacrificios importantes. Como le decía el otro día, ponernos en esta situación es ponernos en una situación de presión o de exigencia. Y yo digo que a veces uno trabaja tal vez toda la vida y nunca tiene un escenario de exigencia o de presión. Yo digo, cuando uno está bajo un escenario de exigencia, primero tiene que reconocer que se ganó ese derecho a estar en un escenario de exigencia. Y si yo tengo por delante un escenario de presión, como yo le digo a los jugadores, yo corro hacia ese escenario de presión, porque me gusta tener presión, me gusta el nivel de exigencia, porque quiere decir que si nos exigen es porque hemos demostrado que tenemos. Y como estos jugadores hasta aquí, más allá de los nombres propios que compongan esta selección, han demostrado que tienen capacidades, los primeros que tenemos que exigirnos somos nosotros. Así que nosotros corremos hacia ese escenario de presión o hacia ese escenario de exigencia. Yo le voy a decir algo, Gabriela. Yo llegué aquí el 5 de septiembre. En ese momento, no todos los jugadores querían venir a la selección de Ecuador. Hoy, cuando todos los jugadores que fueron parte de esta selección se enteraron que la eliminatoria se suspendía y que eventualmente podía haber un microciclo con un partido amistoso, no hubo uno que no me llamó para decirme que quería estar. Hoy, por suerte, el trabajo de estos muchachos no solamente ha generado confianza en el pueblo de Ecuador, sino que le ha dado un sentido de pertenencia y de dependencia. Y por suerte, me pone las cosas difíciles a mí, porque todos quieren estar en la selección. Y eso es algo que nosotros no lo podemos perder. Porque como le dije a los jugadores, todas las selecciones en América son selecciones de jerarquía. Todas tienen su jerarquía. Y entonces nosotros por jerarquía no vamos a ganar. Vamos a ganar si tenemos ese plus que viene desde adentro. Ese plus que viene del compromiso de la selección, de su sentido de pertenencia y de su sentido de dependencia. Bueno, ahí le estaba respondiendo la interrogante que le hacía nuestra compañera Gaby Alcíbar, el profesor Gustavo Alfaro, y un poco usando las figuras retóricas, porque le gusta mucho Alfaro, ¿no? Hablar, comparar con figuras retóricas, algo de historia, algo de alguna vivencia particular, y te hace una respuesta mucho más enriquecedora para que le pueda quedar claro a la gente. Él no habla, él comunica y es muy, muy claro en lo que él se expresa. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo anda? Aquí fastidiado todas las noches el mismo problema. Por Dios santo. Entonces, voy a ver qué solución me dan. Bueno, realmente que... A continuación viene otro, tengo otro programa, en ese otro programa no tengo ninguna clase de inconvenientes. No, ya voy a... Tengo otra computadora, vamos a ver cómo cambiamos, porque uno termina echándole el muerto no a las personas, sino a los artefactos, que no es necesariamente así. No, lo que... Oyendo las declaraciones, más que declaraciones, son principios que realmente son totalmente claros, y el jugador, el hincha, el periodista, todo entiende cuando los principios son totalmente claros, ¿no? Y todo el mundo se compromete, ¿no? Si nosotros llegamos a un mundial fue cuando, lamentablemente, por una cuestión delictiva, le metieron dos plomazos al bolillo, ¿no? Y él ya no quería nada, y fuimos nosotros a pedirle y todo, pero por sobre todas las cosas se unió el país, nos unimos todos, y ahí fue la primera vez que llegamos nosotros a un mundial. Todos estaban comprometidos, y todos cantaban, gritaban, vociferaban, decían que sí se puede, y sí se puede. Entonces, el sí se puede lo hicimos nosotros un himno a nuestro triunfo. Disculpen, pero
uno sale totalmente de cuando tiene esta clase de problemas, toda la semana. No ha habido un solo día de la semana que no haya habido el mismo problema. Bueno, sí, sigamos, por favor. Usted. Sí. No se preocupe, doctor. Lo entendemos porque la tecnología es así. Es complicada a veces, se depende de muchas cosas. Y ahora con la entrevista con Arriaga, se tuvo que hacer algunas maniobras ahí, pero bueno. Lo importante es que está acá y aprovechemos el tiempo, aprovechemos el tiempo. A ver, el doctor hablaba un poco de cómo llega Alfaro, no solamente al grupo, sino a la gente, porque uno le escucha a Alfaro y evidentemente hay un convencimiento muy grande de lo que él transmite, de lo que él logra transmitir, y se lo ve mucho en sus jugadores y se lo ve en la cancha. Después habló de Antonio Valencia, le preguntaron de Antonio Valencia, le preguntaron puntualmente de él, pero él habló un poco en general de los jugadores que hoy no están, y él dijo, son muchos de los jugadores que hoy no están. Habló a la pasada de Montero y demás, y él fue claro. Cuando yo llegué al país, el presidente Egas no me dijo que ningún jugador no podía ser convocado, que era decisión de él, del profesor Alfaro, convocar a quien creía que tenía que convocar. Ahora, la pregunta de millón es, ¿hoy es necesaria la presencia de Antonio? ¿Es realmente útil? ¿Puede llegar a ser un aporte importante Antonio en la selección? ¿O todavía no se lo echa mucho de menos? Creo que este es un capítulo posterior al que ayer nos, o días atrás, nos hablaba el señor Weiner, ¿no? De hablaba, cuando él quiera venir, tendrá que justificar su presencia en cancha y pelear el puesto con los que ya están. Y me parece que Antonio Valencia hoy pelea el puesto con los que ya están. ¿Y en qué tenido, puesto? Y ha tenido dos, porque hay algunos, tres partidos. No, pero te digo, ¿qué puesto? Porque él, claro, se ha desempeñado en algunas posiciones, como lateral, como volante por derecha, ¿crees que y también hoy como Valencia? Volante central. Recién ha jugado dos, tres partidos. Uh-huh. Y expulsado, nada superlativo. Ya, pero no, ¿dónde crees que encajaría hoy, claro, por hoy? Yo no le encuentro en este espacio. Equipo. Yo no le encuentro, sí, espacio a Antonio Valencia. Concuerdo. Si no es solamente por su experiencia y su capacidad dentro del camerino para tratar de influir, pero para eso está Cristian Noboa. Exacto. Pero de ahí, de fútbol a fútbol, hoy por hoy tiene 3-4 partidos al fútbol mexicano, y expulsiones, y bien y mal, y goles, pero mucha irregularidad todavía. Nada superlativo para quitar el puesto a alguno de los que están, ni como lateral, ni como volante, ni como 5, ni como 8. ¿Dónde podría jugar? La mejor versión que yo vi a Antonio en el último tiempo fue como un volante en la mitad. Uh-huh. En la mitad. Ya el jugador de la raya del Manchester United, me parece que ya esa versión la ha ido perdiendo. Entonces, si hablamos de la mitad de la cancha, hoy compite con Moisés Caicedo, compite con Franco, compite con Noboa, compite con Alcíbar. Y hay variantes, ¿no? Hay alternativas, doctor. ¿O usted cree que sí se lo necesita Antonio Valencia hoy por hoy? Yo creo que el jugador es dueño de su destino. No somos ni el técnico ni el momento indicado los que pueden decir si el jugador puede o no puede. El jugador tendrá que demostrarlo. Pero así como está la selección, mientras nosotros tengamos ya hecho el esquema, mover el esquema, oiga, no puede conducir es a un error. No. Entonces, yo creo que el equipo está ganando, y mientras esté ganando, equipo que gana no se lo cambia. ¿Qué creen ustedes? Más allá de los resultados, yo creo que el equipo está jugando bien. Sí, yo, o sea, creo yo que creo está, que el equipo sobre todo está jugando bien. Creo que está jugando bien, y mucha gente dice que, mucha gente también en las redes dice que se lo necesita por el tema de la experiencia, que también lo comentaba ayer. Pero hablando de la opinión pública, pero ahora que lo escuchaba, no quiere tanto, Antonio. Ahora que lo escuchaba también Alfaro, él decía que la persona que está ahí es porque se lo ha ganado. Y definitivamente estar en ese escenario es un escenario con mucha presión. Entonces los muchachos han demostrado estar a la altura y que no necesitan de alguien de la experiencia de Toño Valencia para estar ahí. Igual está la experiencia de Díaz Domínguez, está la experiencia de Noboa, que no se compara a lo que ha hecho Antonio en el Manchester United, pero que igual es experiencia. Y sin duda alguna, el momento que están viviendo los jóvenes de la selección, o sea, opaca totalmente lo que está haciendo Antonio Valencia en el fútbol mexicano. No quiero decir que es malo. No es malo, pero definitivamente lo que hacen los muchachos se ve mucho mejor. Y es muy claro. Yo quiero preguntarles y ponerle una balanza. Uh-huh. Felipe Caicedo, Antonio Valencia. Saquemos piso 17, saquemos que no quiere venir. Uh-huh. Por momento deportivo futbolístico y necesidades propias del Ecuador, yo creo que
Y siendo difícil, Felipe Caicedo tiene más espacio que el mismo Antonio. Comparto. Por momento de Felipe en Italia, por regularidad de él en el fútbol italiano y por nuestras necesidades, porque tenemos hoy Estrada y Enner, pero siempre será bueno tener a alguien más. Pero en el puesto de Antonio, con lo poquito que ha hecho, no le alcanza. ¿Me entiendo o no me entiendo? No le alcanza, totalmente, sí me entiendo. Es que hay muchos jugadores también hoy por hoy, y es verdad, Antonio tiene pocos partidos, no se lo extraña. A Felipe quizás un poco más por la regularidad, pero acuérdense lo que pasó en el compromiso contra Bolivia. Faltaron jugadores en la parte de arriba, claro que era por tema COVID, pero mejor es que sobre que falten. Y por lo menos en el resto de posiciones hay jugadores de sobra. Mira, la última versión de Antonio en Liga de Quito, en ese momento que era todo era diferente, ¿no? O sea, porque no teníamos técnico de selección. Bueno, había llegado Craif hace no mucho, recién, o estaba por llegar, pero... Era todo nuevo en la selección, no había nada prácticamente, no había nada. Y en esa versión de Liga de Quito, Antonio estaba jugando muy bien. Pero él toma la decisión de irse de Liga, se va del país, que ayer Esteban Paz lo decía en la entrevista, yo tampoco lo entendí por qué se fue. Un poco él decía, creo que por el entorno, las críticas y demás, se terminó yendo por la familia. Pero en ese momento yo creo que Antonio con ese nivel sí tenía chance en la selección. En ese momento en Liga de Quito. Se fue, llegó al Faro... Se armó el equipo, aparecieron estos jugadores, Moisés Caicedo y demás, y ahí creo que ya la historia cambió. Ahí sí creo que la historia cambió y hoy me parece que Antonio tampoco es tan necesario. Yo no le cierro la puerta, no soy de las personas que le cierra la puerta, claro. Porque hay mucha gente que dice, no, que ya no venga más, que no, ya no venga eso más. No. No le cierro la puerta, pero me parece que hoy no es tan necesario. Bueno, vamos a hacer una pausa. Hacemos una pausa, señores, y ya venimos con mucho más con la pregunta. Venimos con la pregunta del armado de la mitad de la cancha ofensiva para el partido del día lunes. Tenemos varias opciones, la lanzamos, Chapú, la tenemos, vamos, a ver, vamos con la encuesta del día de hoy que tiene que ver con la parte ofensiva. Aquí está. ¿Qué dice el público? ¿Cuál debería ser el trío de volantes ofensivos de la Tri para enfrentar a Bolivia? Cuatro opciones: Mena, Fidel, Carabalí. Mena, Díaz, Carabalí. Fidel, Mena, Plata. O Plata, Díaz, Chalá. Estas son las opciones del tridente ofensivo para medir a Bolivia. Vaya a nuestra cuenta de YouTube y vote. Vaya a nuestra cuenta de Twitter, @ el canal de fútbol, que está acá. Uh-huh. Y también vote. Más de 1.300 votos. Así que aquí está la encuesta. Majito, para usted, su tridente ofensivo. Yo comparto con el público. Fidel, Mena y Plata, jugadores ya de selección. Probados, es verdad que es la primera convocatoria para Fidel Martínez con Gustavo Alfaro, pero él ya conoce perfectamente el puesto. No, ya estaba en selección muchísimo tiempo. Por eso, no importa que no haya sido convocado por ahora con Alfaro, pero él va a entrar bien. Yo concuerdo con el público. A mí de Plata por izquierda no me convence. No, no está mi trío. Yo sería Fidel. ¿Cuál es su trío? A ver. Fidel, Díaz y Plata. A Mena yo lo hemos visto. Yo quiero verlo. Entonces quizás está con la última, pero sin Walter Chalá. Ese es mi trío. Fidel, Díaz y Plata. Plata también lo pones por izquierda. Claro. No, por derecha. Por derecha. Fidel por izquierda. Fidel por izquierda. Porque hoy le y lo saca a Mena. Fidel y dijo que a Mena lo pones por el centro. Lo saco a Mena. Lo saco a Mena. Ah, lo pones a Díaz. Lo pongo a Díaz y lo saco a Mena. Párate y ándate, por favor. Ya sabemos lo que puede venir. Párate y ándate. Sí. Doctor, para usted, ¿quiénes deberían jugar? Para mí Mena es insustituible. Mena es uno de los hombres básicos de nosotros. Y a la derecha. Sí. A la derecha. No. Después nosotros armamos, ¿no?, el tridente con alguien que juegue a la izquierda. Ahí a la izquierda, yo tampoco creo que Plata pueda 100% a la izquierda. Es una lástima. Uh-huh. En la izquierda, para mí, deberíamos de probar es con Chalá. Chalá lo está haciendo bien internacionalmente, ¿no? Y el que sea la dupla, el hombre que venga atrás de el forward, ¿no? Yo no me aparto de las personas que piensan que el argentino Damián Díaz es el hombre que tiene mayor conciencia de lo que se hace, fútbol, de lo que se hace atrás de un forward, de todo el ambiente que nosotros vivimos acá en el país. Muy bien. ¿Para ti, Estefano? Me le quito las palabras de la boca. El doctor, pienso exactamente igual. Yo lo dejo a Mena por derecha, aquí tú como 10, y por izquierda me gustaría verlo a Chalá. Me sorprende que esté Carabalí, si no me equivoco,
en el amistoso jugó Chalá. Jugó Carabalí. Sí. Entonces por eso me sorprendí un poco y a Carabalí. En Católica Carabalí ha jugado mucho por izquierda también. Sí, pero lo he visto más jugando por derecha. Él juega en varios puestos. Él juega en la mitad, ha jugado hasta de 8, ha jugado en la mitad. Es polifuncional. Ha jugado por izquierda y por derecha. Es un muy buen jugador Carabalí. Sí, pero sin embargo me gustaría darle la oportunidad a Chalá, que por el extremo izquierdo ha venido siendo titular, inamovible, y ese es su puesto natural. Muy bien, nos vamos, ¿eh? Nos estamos yendo. Gracias, doctor. Chicos, gracias por rapidito, todo. Rapidito, entre tiempo, entre Chile y Bolivia, gana Chile 2-1 a Bolivia. Galmades anotó el 1-0, empató Moreno por Bolivia y 2-1 Meneses al minuto 20. Muy bien. Ese Galmades juega en Vélez de Argentina. Ya se viene a rodar el balón con Walter Zafarián, Fernando Carlos, Damián Lanza y Gerardo Calle. Será hasta el día domingo. Que pasen bien. Chau, chau. Nos vemos. El último de los convocados, el oso.